de Raúl. El inconsciente, que sigue remando en el dulce de leche. Y bueno, lo que cuesta vale, diría mi abuela. Te viví bien anoche cantando. No, el programa de Casca, respondiendo preguntas, era el programa de Guido Casca. Ah, el millón. Sí, de los ocho, sí, exacto, ocho escalones. Exacto, ocho escalones. Los ocho escalones. Ahí estaba. Pero de noche con la peluca me gusta más. Bueno, ¿vos conociste el Tren Fantasma? Sí, en el Parque Independencia. En el Parque Independencia. Iba así. Yo. ¿Sí? Yo. Bueno, como estaba en Buenos Aires también. En Little Park. En Little Park. Fui también ahí. Viste que no está mal. No está mal, cerraron. ¿Sabés por qué? No. Se asustó del tránsito en la Argentina. Vos estaba haciendo una comparación. De, viste que a mí me gusta hacer comprobaciones, sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Mirá, podía hacer esto, una vez me pegué un porrazo porque yo entraba con una marcha en una curva, uh-huh, en un circuito, sí, el circuito LT3 de Rosario, ¿LT3? En Villa Gobernador Galvez, uh-huh, en la moto, sí, yo entraba en segunda y me dice un señor del público, no sé quién sería, dice, ¿por qué no entré en directa? Y probé a entrar en directa, uh-huh, y pasé por arriba del alambre de los curas, claro, uh-huh, del colegio cura, sí, que había ahí. Entonces a mí me gusta comprobar, y como he sido piloto, uh-huh, aerocivil, y he corrido en auto, digo, a ver la comparación. Mire, señora, señor, es más peligroso anda por la calle, ya sea caminando, en bicicleta, en lo que usted quiera, cualquier vehículo, que volar. ¿Qué volar? ¿Qué volar? Qué comparación, ¿eh? Pero por supuesto, ¿cuántos aviones te cruzás vos en el aire? Uh-huh. Y además hay un respeto terrible porque hay circuitos dentro del cielo, de la, uh-huh, la vía aérea. Bueno, vos podés ir para acá, te podés ir 10 metros para allá, 100 metros para arriba, 100 metros para abajo, mm, dentro de lo que la reglamentación te permite, pero vos no tenés auto. Acá tenés auto por todos lados, mm, y conocimientos de todo tipo y al revés también. Tal cual. Porque yo lo puedo comprobar cuando voy a dar alguna charla y pregunto, ¿quién tiene registro de conducir? Y yo levanto la mano. ¿Qué categoría? Quinta categoría era antes, ahora es profesional. Sí. Muy bien. ¿Quién tiene prioridad en una rotonda? Uh-huh. El que está dentro de la rotonda, sí. ¿Y usted? No, el que va a entrar a la rotonda porque viene por la derecha. Uh-huh. Ahí se produce el accidente. Porque uno dice una cosa y el otro dice otra. Está sobreentendido erróneamente. Exactamente, uh-huh, porque nosotros vamos a rendir. Dijimos que íbamos a hablar un día de las academias de conducir y yo le voy a, sí, hacer un relato de lo que es una academia de conducir en Europa. Con respecto en a la de Europa. Acá. Claro. No, acá no existe. No existen acá, claro. No puede haber. Hay. Sí. Pero no hay un ente oficial que forme instructores. Hay una forma de explicarle al alumno paso a paso las cosas. ¿Y quiénes dan eso acá? Nadie. Nadie. Yo quise hacerlo acá en la municipalidad, le ofrecí hacer, uh-huh, al que quisiera, ¿viste? Sí. De saber hay que la parte psicológica, hay, claro, que preguntar. Mirá las preguntas que se hace, por ejemplo, uh-huh, en las entrevistas, porque, sí, hay 5 días de entrevistas, de hablar, uh-huh, con el alumno, explicarle cosas. Uh-huh. Una de las cosas dice, usted quiere hacer enseñar mecánica. No, uh-huh, le quiero explicar cómo trabaja un embriague, para que sepa por qué el auto le sale a los galopes o se para. Claro. Entonces, claro, todas esas, sí, cosas. Pasa en un país de primer mundo, pensás se eso le vos, pregunta, cosa que no somos acá. ¿Cómo maneja su marido? Uh-huh. O si es casado, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo, sí, se maneja su marido? Uh-huh. No, maneja bien. No, no me puede decir que maneja bien desde el momento que usted está aprendiendo. Claro. O sea, no puede. No puede dígame saber cómo maneja en el sentido práctico. Si va ligero, toma las curvas ligero, sí, frena de golpe, uh-huh, para ver cómo está acostumbrada esa señora. Y una cosa muy importante es que el marido, el esposo, siempre la manda a una academia de aquí, sí, de acá. Yo la mandé a una academia, mi señora. Perfecto, uh-huh, pero después va a manejar tu auto, ¿eh? Sí, y no es lo mismo un Fiat último modelo de ahora
que el de amarillo, que el colorado. Que el cienito mío. Del mismo modelo, del mismo año, salido del mismo día de la fábrica, no son todos los autos iguales. Sí. Ahí me lo chocó. Por eso, cuando se viaja, así un viaje de placer, de matrimonio, van dos matrimonios, un rato maneja uno, un rato maneja el otro. Cuando toma el volante el que no es el propietario, el que está no está acostumbrado, claro. No tiene que ir a la misma velocidad hasta que no le tome la mano, porque no sabe al frenar qué pasa, cuando suelta el freno qué pasa, ¿viste? Y la cantidad de vuelcos que hay en la autopista. Mal llamada. Pero vamos a decirle así. Ponele autovía, autovía. Es porque los autos son muy ligeros. Y muy livianos. Inestables. Y queremos andar siempre creyendo que tenemos un auto potente veloz. Y no es así. Entonces, y volanteamos. Y al volantear el auto pierde totalmente su eje de equilibrio. Y la fuerza centrífuga, con la fuerza centrípeta se hace un matate de ahí, que ahí empieza a volcar. Se traba la rueda y empieza a volcar. Entonces, maneje tranquilo. Consejos para manejar ahora con humo, Raúl. A ver. No manejar con humo. No, pero claro, si tenés que salir, tenés una emergencia, tenés que salir. No, bueno, pero hay una cosa. Sí. Tenés que salir. Tenés que salir, una emergencia. Primero sí, si no podés, evitalo. Porque, claro, ¿qué pasa? Lo dijimos la vez pasada, el humo es mucho más terrible que la niebla. Porque con neblina podés manejar tranquilo, pero con niebla no sabés. El humo, vos vas al foco del humo y cada vez tenés más humo, y te encontrás que no ves absolutamente nada. Una pared. Y respiración. Claro. Un trapo humedecido. Humedecido. Y tratá de salir, volverte para atrás. Porque a lo mejor por esa emergencia que tenés pones en riesgo tu vida y la vida de otro que puede estar, como yo vi recién, que iban por en la manga de humo esa con la baliza traída. Y eso no es así, no es así. El consejo es no manejar. No manejar. Y otro consejo que le voy a dar para terminar el día de hoy, cansarlo. Cuando usted está detenido en un semáforo, señora, señor, usted va a arrancar cuando arranque el auto que estaba primero parado. ¿Estamos? Sí. Porque puede estar cruzando una persona y no alcanza a cruzar con los semáforos, que están muchas veces desincronizados. Sí, hay total. Poco tiempo le dan al amarillo. Sí. Entonces, vos arrancás y resulta que viene alguien caminando. ¿Qué hay que hacer entonces? Esperar que arranque. Esperar que se mueva. Pero ¿qué pasa? Y eso lo traigo a colación del día de ayer. Yo estoy parado en Arenales y San Martín, por Arenales, a la izquierda, porque tengo que doblar a la izquierda por San Martín, y hay una señora parada acá. Entonces yo esperaba, pero la señora estaba hablando por teléfono. Entonces yo le moví el auto, y me miraba, y miraba el semáforo y seguía, ¿no? No prestamos atención. Yo soy un convencido que los autos tienen que traer un inhibidor de Absolutamente, del celular. Y no concibo tampoco que tantos robos de teléfono, pero resulta que van por las calles con el teléfono hablando así, que pero yo con la moto, sabés cómo se lo robo, pero listo. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias, Raúl. Por lo que pagan. Por lo que pagan demasiado, ¿no?